Bueno, estamos con Paola Cavero. Ella es una de las víctimas del COVID, junto a su hija y su nieto por nacer. Tuvieron la desgracia de pasar esta pandemia y de quedarse en el camino, lamentablemente. Bueno, Paola, esta es su historia, nos va a contar. Estamos en el cementerio porque ella viene todos los días a estar con su familia, aquí en este entorno, que muchos por ahí piensan que es hostil, pero ella hizo de este lugar ahora su casa, como nos ha dicho. Paola, gracias por recibirnos. Buenas tardes, me llamo Paola Cavero, mamá de Evelyn, Jacqueline Papa y abuela de Samuel. Le voy a contar lo que a mí me pasó y mi historia, ¿no? Que les voy a contar desde el inicio. Desde el día lunes 15 de julio. El día 15 de julio fue, y el 16 fue los últimos dos días que yo estuve con mi hija. Que fue los últimos dos días que nosotros estuvimos juntos y planeando el baby shower de Samuel y todos los planes que teníamos para él. Pintar la habitación, todos los detalles, porque esto lo estamos preparando desde los 3 meses de embarazo. Desde los 3 meses es que yo estoy preparando todo. Salimos a caminar el día lunes y martes, que ella tenía que caminar 9 cuadras. El día miércoles ella ya me dice, no voy a ir a caminar. Se va a cenar con el papá. Y el día jueves tampoco quiso ir a caminar, porque se sentía mal. La ginecóloga le aconseja, ¿por qué no te hisopás? Por las dudas. Bueno, fue a hisoparse el día sábado. El mismo día le dieron el positivo. El mismo día le tenían que empezar a hacer el seguimiento. No se lo hicieron. Nochecita yo ya me empecé a mover para que alguien la atienda, que le hagan el seguimiento, porque estaba embarazada de 6 meses y medio, y con el solo hecho de estar embarazada ya corría mucho riesgo. Le empiezan a hacer el seguimiento por teléfono recién el día domingo, que le mandan la ambulancia, le toman la saturación, estaba perfecta, la fiebre tenía 37, pero no era 37 y unos puntitos nada más, que no llegaba a 37.5. Dice, no es para preocuparse, mamá, tiene que quedarse tranquila, tiene que quedarse en la casa, pasar unos días y ya está. Paciencia, le decía. Eso fue el día domingo. El día lunes ella empieza con una tos más, como más. Ya le empezó a doler el cuerpo, le dolían las piernas, le dolía la rodilla, le dolía la espalda, le dolía el codo, le dolía todo, el cuerpo. Y la fiebre seguía. Yo tenía que ir aparte, entrar, primero pagar la mutual, los papeles, salir y después entrar, ingresar ella y sola, porque a mí no me dejaban entrar. Salió con un papel, con una orden para hacerse un análisis de si tenía infección urinaria, por si tenía infección urinaria, para ir descartando qué podía ser la fiebre. No me quedé conforme, me quedé más preocupada aún. Bueno, ella va a la casa y día a día iba, algo se le iba sumando. La tos, la fiebre, más el dolor de cuerpo, más la incomodidad, también ya se estaba un poquito poniéndose un poquito agitada, que no sabíamos si era así el bebé, el bebé era que le estaba claro, por la panza, o era que ella ya estaba respirando mal. El día miércoles va a la ambulancia otra vez y le dice, la satura bien, la fiebre, lo mismo, va bien, esto es así, mamá, dice, te la tenés que aguantar, son unos días, así le decían. El día jueves la vuelvo a llevar. La vuelvo a llevar de la misma forma. Una persona que ya tenía COVID, yo entro primero, pago el traje del médico, la consulta, salgo, entra ella y sale, ahí sale con una orden para hacerse el PAF. Entonces ya había algo ahí. Yo le dije a ella, decile que te hagan una placa. Decile que te hagan una placa porque vos estás embarazada de 6 meses y medio y es mucho riesgo. Bueno, salió con eso, un PAF. No le hicieron la placa. A mí no me dejaban entrar a hablar con el médico. Bueno, nos vamos. A la noche,
Ella lo consulta con la ginecóloga que la atendía a ella, y la ginecóloga le dijo que la iba a internar para que esté más atendida y para que esté mejor atendida. Ahí está la falla. Nada, ella no es asmática, nada. Salió con una orden para que le hagan el PAF. Un tiro de PAF. O dos tiros, no me acuerdo. Porque ya algo había, ¿me entendés? Pero el día martes no había nada. Que vos, por la infección urinaria, que podía ser la fiebre. Porque un día para una infección urinaria le pareció al médico y ya un día y medio después, un PAF. Porque ya había algo respiratorio, algún problema respiratorio había ahí. Se hace el PAF y ella se empezó a sentir, le consulta a la doctora y le dijo, te voy a internar para tenerte más controlada. Le ponen el oxígeno, la dejan a la noche con oxígeno y ella mejora. A la mañana se lo sacan. Bueno, pasa esa tarde ahí, almorzó, tomó la leche, cenó. A la madrugada, se ve noche tarde, ella empieza a desmejorar otra vez con la respiración. Le vuelven a poner el oxígeno. Eso fue día viernes. El sábado, para esto ella ya tenía la orden de hacerse la placa, desde el día que ingresó, desde el jueves. Jueves y viernes. Llegamos a sábado y todavía no le hicieron la placa. Tenés todos esos días que no le hicieron la placa y ya estaba la orden para hacerle la placa. El día sábado me dejan entrar al segundo piso, le hacen la placa. Que yo la veo, que la bajan con una silla de rueda y con el oxígeno. Nos saludamos. Yo te estoy esperando, te voy a esperar acá, le dije. Tuve también la suerte de que la habitación estaba ahí, derecho a la entrada. La puerta, abría la puerta y nos podíamos ver, podíamos hablar un ratito. Le pude sacar una foto también. Nada más, eso es lo único que podía hacer, verla, mirarla. Baja la doctora, pero para esto pasa una hora y media. Viene la doctora y me dice, vamos a ver la placa junta que ya está el resultado. Vamos, y me dice, esto no era lo que yo esperaba. Esto está todo feo, me dijo, vení, mirala. Yo no entendía nada, me explicó cómo estaba todo esto. Y yo le digo, por favor, sálveme a mi hija, me dije. Y ella no me habló, no me dijo nada. Me miró así, y se miraba con la otra enfermera, y se miraban y no me dijo nada. Por favor, le digo, salve a mi hija. Hablamos un rato ahí y le digo, ¿por qué no le hacen una cesárea hoy a ella? Que ella está bien, sentada ahí con la máscara, pero sentada bien, comió, ella puede ir al baño sola. ¿Por qué no le hacen una cesárea hoy mismo? Yo también pienso lo mismo, me dijo. Y yo le digo, bueno, ¿con quién...? En un momento no sé de qué estábamos hablando, que yo le decía a ella que me la cuidara, y dice, yo me las tomo, yo me voy de vacaciones, me dijo. Así me dijo, yo me las tomo. No, me pareció espantoso lo que me dijo, porque en el momento de lo que yo estaba viviendo, que a ella le importó nada, pero nada, ella lo único que estaba pensando sus vacaciones. Y yo tenía un miedo que le pasara algo a mi hija. Terrible, y a mí me pareció espantoso que ella me respondiera así. Que hablé con la ginecóloga, a la cual no puedo nombrar, no puedo decir el nombre, porque ni siquiera eso puedo. Hasta ese derecho me sacaron. Le pregunto a ella si es posible hacer una cesárea hoy mismo, y ella me dice, querida, si yo le hago una cesárea hoy a tu hija, Samuel se muere, y tu hija va entubada a un quirófano. Así me respondió. Entonces, ¿yo qué hago? Volvo atrás y digo, no me queda otra que confiar en los médicos. Yo hasta acá llegué, yo no puedo hacer más nada. Porque desde el día sábado que le dio positivo, yo me moví minuto a minuto para que ella tenga un buen control. Para que la controlaran y para que la atendieran y para que le hagan lo que le tenían que hacer.